Saludos a todos y bienvenidos a este partido internacional. Os está hablando, como no, el crack del fútbol, Manolo Lama. Y a mi lado, uno de los mayores petardos del mundo del periodismo, Paco González. Hoy jugará Alemania, que será el rival de la selección argentina. Mira, Paco, para mí lo más bonito del fútbol son los comentarios. Tú y yo nos podemos tirar toda la semana hablando, pero nunca sabemos qué va a ocurrir cuando empieza el partido. Y ahí está la gracia, Manolo. Por eso este es el deporte rey. Pasar el balón. De Michelis. Garay. Biglia. Toca nuevamente. Pérez. Garay. El centrocampista corta el ataque del rival. Mascherano vuelve a jugar con su compañero. Argentina acecha la meta rival. Ozil. Klose. Paco, por favor, te lo pido brevemente, haznos un resumen de las cualidades de este futbolista. Hoy jugará arriba y seguro que protagoniza muchas carreras para apoyar el avance de los centrocampistas con opciones de pase. Lam. Pero no le da vergüenza a la defensa. ¡Madre mía! ¡Pueden! ¡Qué rápido ejecutó! El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. Y será saque de puerta. De Michelis. Pérez. Algunos futbolistas se dirigen al área y sabemos que este jugador puede encontrarse con cualquiera de ellos. Luchan por el cuero. La jugada tiene mucho peligro. ¡Oh,
¡Atención, atención! Suena el silbato. Marca fuera de juego. De Michelis. Pérez. Ahí ha estado extraordinario, conjurando el peligro que no era desdeñable. El árbitro pita fuera de juego. Sí, 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 a instancias de su juez de línea, que lo ha visto muy claro. Garay, La Vezzi, Biglia, Mascherano, qué gran ocasión, cuidadito con eso, el arquero atrapa el balón sin problemas. Lavezzi, Pérez, no consigue controlar ese balón, cambio de posesión, Lam, se apoya de nuevo en Lam, Hummel, Kroos, Özil con el esférico. La posición cambia de pie. Juega Messi. Posesión para Özil. Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón. Özil. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Mascherano. Higuaín controla el balón. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Salta por encima de la guadaña. El jefecito con la pelota. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Qué dirá con el cuero! ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! La acción del defensa evita problemas al portero. Higuaín controla el balón. La jugada tiene mucho peligro. Ha salido con mucha decisión y ha desbaratado la jugada. Ha hecho lo que hay que hacer en estos casos, Manolo. Salir sin pensárselo un segundo. Los germanos suben el balón al ataque. ¡Qué forma de pegar el balón! Sacarán córner. Parece Mohamed Ali como mete los puños. Tiene pinta de gol. ¡Hummel! Le están presionando. ¡Es Vastegger! ¡Müller! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Qué buen disparo!
Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. ¡Qué vira! Puede ser la suya. Centra bien y encuentra destino. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. El marcador continúa empatado a pesar del dominio claro ejercido por uno de los dos equipos, ¿eh? La cosa tiene que cambiar en la segunda parte. No se pueden tener tantas ocasiones y no marcar.